Acompañarán a hacer un tutorial de Jane Charles usando su mega paleta Jane Charles. I'll face the makeup using only my palette. Solamente con la paleta. Sí. Hoy de regreso a un nuevo video. En este nuevo video me acompañarán a hacer un tutorial de Jane Charles usando su mega paleta Jane Charles. Y bueno, amigos, en verdad estoy súper emocionada porque, como ustedes saben, se van a enterar. Ahora yo tengo su paleta Jane Charles, entonces me emociona demasiado hacer un tutorial, o sea, replicar el tutorial de él de YouTube usando su paleta. Así que, bueno, en verdad me emociono demasiado, no se lo voy a decir, porque él es un duro en maquillaje, o sea, demasiado duro. Y espero que le guste muchísimo esta réplica de este tutorial de él. Y bueno, vamos a ver qué colores vamos a usar, qué sombras y todo. Estoy demasiado emocionada. Y bueno, contándoles un poquito de Jane Charles. Él tiene un canal de YouTube, lo cual se desarrolló haciendo maquillajes así súper demasiado wow. En verdad, él lo hace todos sus tutoriales en inglés, todos, y tiene miles de seguidores. Entonces me emociona demasiado replicar uno de esos maquillajes fabulosos de él. El video que voy a usar, en verdad, hace ya 3 años. Y pues, ese fue el único que encontré usando, hay más. Pero este me gustó como que más usando su paleta, su mega paleta Jane Charles. Una mega colaboración con Morphe. ¿Verdad? Esta paleta me encanta, en verdad. O sea, tiene unos colores demasiado lindos. O sea, una paleta súper completa. Y yo desde que la vi que salió, la quería. Miren qué lindo. Ya ustedes saben. Bueno, sin más nada que hablar, vamos a empezar con este video. Voy a poner de este lado su video donde él comienza explicando de su paleta y también haciendo como tipo una, pidiéndole como a sus fans de Instagram que le dijera así full cobertura o nothing. Entonces vamos a Google Search. Ok, lo que voy a hacer es adelantarle un poquito donde él empieza ya con el proceso, porque si no, este video se hará demasiado largo y no quiero que ustedes como que se aburran ni nada por el estilo. Así que vamos a empezar por donde ya él está haciendo lo primero en el maquillaje. Pero antes, yo vengo un ratito, me voy a hacer las cejas y me voy a poner un poco de primer para tener esta preparación completa. Regresé con las cejitas, me puse un poquito de corrector, como que arribita, no aquí, pero estoy viendo el video de Jane Charles. So if I was to use one of the shades in the palette, my options are either bright white, okay. Bright yellow. Okay, aquí él está como que diciendo los colores. Okay. And super pale, none of which really seem to be viable options. So I posted a poll on my Instagram story and I asked you guys. Okay. I said, should I start off? Okay, aquí él dijo que él posteó una historia donde él puso star, no veo bien la otra, star with foundation, no don't shit. En verdad, vamos a ver qué eligieron. Every other step after using only the palette, or should I not cheat and literally just skip
foundation. And by literally a 2% vote, Don't She No Foundation won with 51%. So I guess we are doing a No Foundation makeup look today. I'm not exactly sure. Lo primero que comienza a hacer es a ponerse un poquito de corrección con esto de la cara. Entonces vamos a ir haciendo paso a paso lo que él hace. Se lo pone esta noche. Might be a pretty good contour color. It is one of the only cool tone browns in the palette. So let's try that. Kind of good. Okay. Just a slight chisel. Okay, down for this. I think I want to keep it pretty light when it comes to the face makeup, just because a lot of contour and blush are highly. Porque como ustedes comprenderán, yo soy más morenita, entonces vamos a pasar por el próximo paso, que es contornearse la nariz. En este caso él se está contorneando la nariz, así que vamos con ese paso. Vamos a usar una brochita más finita para hacerlo. Y vamos a ir utilizando el mismo color, que sigue usando el mismo color. Entonces, ponerlo así. Voy a tratar de no coger mucho. Aquí, mis amores, terminé de delinear la nariz, como pueden ver. Ahora, para el próximo paso, él escoge como este color. Si no, mal visto. Déjame ver. Bueno. Bueno. No. Le escoge este. Lo que pasa es que se parecen un poquito, pero un poquitito. Entonces él lo pone como de este lado. Vamos a irlo poniendo. La que el resultado me quede súper bien. Vamos a ver. Ok. My gosh. Miren ahí. Ok, también se lo puso aquí. Así que, gosh, yo nunca había me había puesto tanto contorno en mi vida. Ok, ahora él va a utilizar, o utilizó este como rubor. Vamos a utilizarlo, claro que sí. Vamos a ver. Ok, lo vamos a poner aquí. En verdad no tengo esa brocha, entonces. Bueno, y así sucesivamente lo voy poniendo. Y ahora se puso un poquito de iluminador. O sea, estamos haciendo el maquillaje solamente con la paleta. Así que, wow, vamos a ver cómo queda. Ahora se lo puso aquí.
que así vamos quedando. Bueno, para este paso ya lo hice, o sea, de primero. Él escogió el brown. Y creo que... bueno, el brown nada más. Y se hizo las cejas. Este paso ya yo lo hice. Así que vamos a saltar para el otro paso. Voy a aplicar un poco de corrector para empezar con él a hacer este ojo. Lo que haré es básicamente sellar. Hizo coger este azul oscuro y ir poniéndosela aquí, que lo verán a continuación. The shades Cola and Escape, and just pack this literally right on that outer V. I'm not going to put too much on here because I have a lot of colors that I need to fit in this eye look today, and the last thing that I want is for it to get really, really messy. Next, I'm going to take another M456 brush and dip into the shade Single, which is the bright purple, and I'm going to use this shade to diffuse out that edge, making sure to keep this once again very, very low to the eyelid because we have a lot of colors. I'm basically laying this purple right over top of those two dark shades just to kind of diffuse the edges. Going back into the other brush and just adding in some of the darkness again. Next, I'm going to M433 to continue the sunset. I'm going to grab the shade You're Kidding, literally my favorite. Ya aquí en este punto, él pone como un azul más claro y comienza como que a ponerlo bien. Okay, vamos a ponerlo. Puso el naranjita como que con el rojo, así que voy a ligar esos dos. Cuéntenme, señores, ¿cómo voy? Déjenmelo en los comentarios. Vamos a ver, vamos a seguir a ver qué otra cosa pone. Okay, mis amores, ya este lado está finished. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? Ya para el próximo lado, como hace Jane Charles, voy a hacer yo. Volveré en unos minutos con lado hecho. Chicos, ya volví con el resultado. Como pueden ver, en verdad me encantó, o sea, me quedó bello. O sea, díganme en los comentarios. Lo que yo no me gustó fue el contorno. Del 1 al 10 lo califico como un 8 porque no me gustó tanto el contorno. Él se hace unos contornos super mega bellos, pero yo no, o sea, todavía no sé utilizar a su máxima expresión los contornos, porque no lo uso mucho. Yo mayormente no contorneo mi cara. Pero en cuanto al makeup, o sea, súper. Después lo que hice fue corregir un poquito las áreas que no pusimos foundation. Entonces, nada, terminé con esta parte, igual que esta. Y miren qué tal. Vi que noté que Jean Charles no se puso pestañas, solamente como que, como les dije, corregía varias partes en este mini tutorial. Corrigió un poquito las ojeras, se puso un poquito ya de la sombra que se puso en los ojos aquí abajito. Y para el pintalabio escogió como un tono súper caramelo, se podría decir. Entonces, yo no tenía uno así, pero busqué como un cremita más o menos con un brillito y eso fue lo que lo puse. Bueno, amigos, y creo que me quedó muy bien para mi primera vez, o sea, por primera vez haciendo un tutorial, o sea, cogiendo su tutorial e implementándolo en mí. O sea, que ustedes dicen en los comentarios qué tal, miren.
Ahora mismo le voy a hacer un close up del makeup, así que quédense ahí para ver. Me emocionó muchísimo hacer este makeup tutorial de Jean Charles, the first makeup tutorial. En verdad, estoy enamorada de esos colores porque en verdad me quedaron muy bien, más que mi piel como que contrastó, hizo contraste con ellos. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme los comentarios, coméntenme, quiero saber sus pensamientos o qué tal del 1 al 10. ¿Le gustó, no le gustó, cómo quedó? ¿Qué quieren que yo replique o que haga una réplica de otro personaje? Díganme, déjenme en los comentarios para yo saber. Y nada. Gracias por estar este momentazo conmigo. Los quiero bastante. Nos vemos hasta un próximo video. Los quiero. Bye.